Munduko anai arrebei begira hasiko naiz gaur. Hondamendiaren urteurrena baita palestinarrentzat. Nakba. Horrela laburbiltzen dute palestinarrek jada 66 urtez luzatu den sufrimendua. Gaur 66 urte aldarrikatu zuen Israelek bere estatua eta ia milioi bat palestinar bota zituen etxetik. 5.000 errefuxiatu ditu gaur Palestinak. Gaur hemen guk ere errefuxiatu guztien itzulera aldarrikatzen dugu palestinarrekin batera. Bijoaki hemendik gure besarkaderik beroena. Beraiengatik. Debemos tener muy claro que la derecha nos quiere en casa, también en estas elecciones. Pues bien, yo os digo que no estoy dispuesto a dejarles el campo libre. Vamos a luchar, también en el Parlamento Europeo, por una sociedad mejor, por la justicia, por la juventud, por los derechos de las mujeres, por la clase trabajadora, por la solidaridad, por nuestro futuro como personas y como pueblo. Ahora, Rajoy, Urkullu y Barcina nos hablan de brotes verdes otra vez. Ya vale de tomarnos el pelo, ya vale. La única oferta de la derecha son los recortes y sus consecuencias se llaman paro y precariedad. El 25 de mayo vamos a decirles basta, debemos decirles basta. Hay salida, pero solo por la izquierda y por la soberanía. La candidata del PNV viene diciendo estos días que quiere un lobby vasco en Bruselas. EH Bildu no quiere ser un lobby. Nosotras y nosotros no jugamos a pequeña, vamos a por todas. Y no queremos solo influir, queremos participar en las decisiones, tomar las decisiones y para ello necesitamos un Estado vasco, no un lobby. 25 años condenadas a muerte en las carreteras españolas y francesas. 25 años condenados a viajar a miles y miles de kilómetros para poder verlos cada vez apenas 40 minutos a través del cristal. Gure delitua, maite ditugula. Nuestro delito, ser sus madres, sus padres, sus hijos o sus hermanas. Nuestro delito es quererles porque son nuestros compañeros, nuestras amigas.